Hoy te quiero contar que, a lo largo de la historia, personas malintencionadas o ignorantes nos han hecho creer que, antes de la conquista española en México, éramos personas incivilizadas, prácticamente unos bárbaros. Y para nada es así. Posiblemente muchos de nosotros no lo sabíamos, pero existían leyes para regirnos como cualquier otra sociedad en el mundo. Las leyes de Nezahualcóyotl, por ejemplo, eran rigurosas, pero muy efectivas. Les contaré algunas de ellas para que juzguen ustedes mismos. Al hijo que se atreviera a levantarle la mano a su padre o a su madre y cometiera injuria, como castigo, tendría pena de muerte y sería desheredado, para que sus hijos, si es que los tuviera, no pudieran suceder los bienes de los abuelos.